más que como una competencia o algo que puede el día de mañana generarnos problemas en nuestro trabajo, en nuestros empleos, es algo que poco a poco se está volviendo complementario y que además es una herramienta muy poderosa que puede convertirse en palabras que fueron dichas por el propio doctor Cobas y por el doctor Jorge Hidalgo, quien tuvo a bien acompañarnos en la sesión de inicio. Recordemos, él es coordinador académico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, entre otros programas de la Universidad Anáhuac, México. Ambos especialistas coincidían en que esta herramienta será más bien un asistente virtual al cual tendremos todos la oportunidad de tener acceso y evidentemente este conocimiento que está siendo compartido por parte del doctor Vinicius Cobas y al cual vamos a continuar teniendo acceso el día de hoy, evidentemente servirá para tener más herramientas y tener más conocimiento de cómo aprovechar estos instrumentos, esta nueva tecnología en favor nuestro, en favor de nuestro trabajo, en favor del trabajo que hacemos cotidianamente, quienes nos dedicamos a las diferentes ramas de la comunicación, sea el periodismo, sea la fotografía fija, sea la creación de contenidos para video, entre otras tantas ramas, incluida también la mercadotecnia. Tenemos algunos ejemplos de que esto ya de hecho se está llevando a cabo en diferentes partes, no solamente del mundo, sino también aquí en México. Sin más, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Vemos que se siguen incorporando más personas. Antes de comenzar con la sesión de hoy, me gustaría pedirles encarecidamente a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, específicamente a quienes están integrando a través de la plataforma Zoom, que sean tan amables de poner en donde están los nombres de sus dispositivos, poner también, por favor, sus nombres para tener de esta manera una mayor cercanía y en un momento dado, si se presentan preguntas, tener identificado a quién se les van a contestar puntualmente. Una vez dicho lo anterior, estamos listos y vamos a comenzar con la sesión de hoy a cargo del doctor Vinicius Cobas. Hola a todos, ¿cómo estamos? Soy Vinicius Covas, soy un profesor de este taller explorando el futuro de la comunicación y la inteligencia artificial en la era digital. Como nos vimos hace unas semanas, ¿te acuerdas? Ahí nos vimos en el Palacio Legislativo, donde empezamos a platicar sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en la industria de la comunicación. Tuvimos un gran público, gracias a los que participaron presencialmente, también en línea. E agora estamos aqui em uma modalidade assíncrona, por óbvias razões. Vimos uma fecha muito especial para México, também para mim, que sou brasileiro, mas já há 10 anos em México. Me encanta essas fechas, há muita tradição, muita cultura. E queremos permitir que puedas tomar esta sessão de forma assíncrona, sem preocuparte de estar conectado em la hora exacta, para poder aprender algo que te importa muito, que é como mantenerte en el mercado de trabajo. Cómo mantenerte vigente en la industria creativa, la industria naranja, lo que hablamos hace una semana en el Palacio, la industria de la comunicación y sus áreas afines que son bastantes y muy amplias. Entonces queremos contribuir y queremos apoyar a ti en este proceso. Y aquí ya voy a empezar para también no tomar mucho su tiempo y darte lo que realmente quieres saber. Voy a hacer un rápido recap, un rápido recordatorio de lo que vimos la clase pasada, la sesión pasada, y ya avanzaremos en este proceso, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo acá con esta sesión y con todo el curso justamente es fortalecer las habilidades y el conocimiento de los participantes, o sea, a ti mismo, y contribuir con la creación de empleos más sólidos al desarrollo de nuevas capacidades esenciales para el crecimiento continuo de nuestra industria en la era digital. Es decir, hay una gran transformación en la manera de crear y mantener valor en esa industria, riqueza, productividad. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de mucho apoyo en este proceso de mantenerte, pues, en la curva, en la vanguardia de la tecnología y seguir evolucionando junto con el mundo. Hay muchas críticas en cuanto a su uso, pero aquí vamos a enfocarnos en cómo usar de forma de beneficio.
a tu trabalho. Então, esse é um esforço muito interessante também do deputado Javier Casarín e de todo o seu equipe, desde o Palácio Legislativo. E eu aqui sou um mero facilitador, um professor em este processo. Eu me dedico à comunicação já há muitos anos. Tenho uma empresa de comunicação onde eu trabalho criando estratégias de comunicação e marca para marcas que estão preocupadas justamente em manter-se vigentes em este mundo. Ademais, sou professor da Universidade Anáhuac. Aí, candidato a doutor, estou a pontito de finalizar meu doutorado, minha tese doutoral, onde eu justamente estou investigando como a tecnologia está influindo na sociedade e como podemos usar isto a nosso favor, a nosso proveito. Bueno, sem mais ampliações aqui em este blá blá blá, se que queres já entender conhecimento, então vou recordar um pouco a los que não estiveram presentes na sessão número 1 e a los que querem recordar, porque eu sei que a pantalla está um pouco lejos, então quero recordar-lhes um pouco que foi o que vimos em essa sessão. Pero sim antes invitar-te a que seas parte de nosso grupo de WhatsApp. Eu recebi muitos mensagens essa semana de como as pessoas puderam manter-se aí em contato comigo, manter-se em contato com os aprendizagens que obtiveram dessa semana. Então, criamos um grupo de WhatsApp onde será possível dialogar, praticar, sacar dúvidas, perguntar por lo que se les ocorre durante a semana que nós estamos em contato. E vai ser muito bom ter-te em este grupo. Solamente haces um escaneio deste código com tu teléfono e já te vai abrir a plataforma para acceder ao grupo de WhatsApp. Também vamos enviar as ligas, vamos enviar todos os materiais que temos que compartilhar para que vocês possam seguir aprendendo. Somos muitos participantes, então será a melhor forma de manter contacto com todos vocês. Então, essa é a liga, não? Escaneias com tu teléfono, já muito fácil, e abrir o grupo de WhatsApp, vale? Então, bueno, na sessão número 1, vimos bastante uma visão general de tu projeto que vas a implementar. Recuerdo que esse taller é muito focado em criar um projeto, realmente um projeto bueno, que resuelva um problema usando tecnologias de inteligência artificial aplicado a tu trabalho que já tens hoje em dia. Então, eu vou fazer um rápido recordatório de lo que vimos, um rápido recuerdo, um rápido recuento, melhor dizendo, de lo que vimos. Passamos por todos os meios que hemos tenido hasta la fecha, não? E como hemos sido possíveis, possível adaptarnos hacia las transacciones, bueno, transiciones que hemos tenido durante este proceso. E chegamos justamente a la inteligencia artificial, que não solamente é uma nova forma de criar, pero es una nueva forma de experimentar el mundo en sociedad, ¿no? Y aplicada la comunicación tal cual, yo quiero aquí recuperar lo que hemos estado viendo, que podemos hacer una creación bastante más hipersegmentada, hiperpersonalizada hacia ese usuario. Podemos hacer un algoritmo de búsqueda mejorado, podemos hacer una buena curaduría de contenidos y, bueno, muchos otros beneficios usando la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. Creación de artes gráficas, creación de contenidos de video, de podcasts. La sesión número 3, que ya será en vivo, estaremos juntos, les voy a enseñar cómo se hace. Hoy también vamos a ver un poquito, pero no quiero darles mucho para que no sea un spoiler de lo que va a venir adelante. Ok, entonces vimos un poco de esto y aquí me gustaría quedar un ratito, ¿no? Como yo visualizo la inteligencia artificial aplicada principalmente al periodismo, sé que muchos de ustedes son periodistas, y aquí hay seis factores, seis variables muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? La segmentación. Podemos segmentar lectores, podemos segmentar usuarios de maneira bastante hiper segmentada, entender exatamente interesses, gustos, necessidades, como queremos criar clusters, criar grupos de lectores que realmente querem conhecer nossa informação. Esse é um fator muito importante que a inteligência artificial te pode ajudar neste processo. Fact-check, não, que é chequeio de informação. Nós podemos detectar inconsistências, podemos detectar quando há um linguagem sesgado, uma imprecisão no texto, isso também graças às tecnologias de IA, de semântica. Então, se eu tenho uma informação, tenho um artigo, posso comprovar se esse é um sesgo do autor, se é uma informação que não tem veracidade. Então, também vamos aprender a escrever e produzir conteúdos usando esse tipo de habilidade e também checar, não, se a informação que está frente a nós é realmente, pois, real, não, perdão aí o pleonasmo. Informes automatizados. É muito comum que na redação de periodismo também tenhamos que dar informes de nossa produção, de lo que hemos estado haciendo,
como ha sido, ¿no? El conteo, ¿no? La historia construida por detrás de la historia. Entonces también podemos generar informes automatizados de nuestro trabajo periodístico, nuestro trabajo de comunicación, que también influye en cualquier área de la industria, también de marketing. Podemos crear informes automatizados de nuestro trabajo de marketing y bueno, por ahí. Comunicación transcultural. Aquí ahorita, obviamente, lo estoy hablando en español, pero no me hacía falta. Puedo yo hablar en portugués, que es mi idioma nativo, y ustedes escucharán en español usando tecnologías de inteligencia artificial. Entonces será mucho más presente en nuestra industria creativa ver contenidos que, aunque tengan un idioma nativo diferente, puedo yo transmitir esa información usando otro tipo de idioma que el lector, que el oyente, que el televidente preferiría escuchar, ver y así. Entonces, comunicación transcultural. Ya no hay barreras en cuanto a esa cuestión de consumo de información de otra cultura, de otro tipo de lenguaje. Reconocimiento de voz, obviamente una labor muy importante del periodista, del comunicólogo en general, del publicista, de todo el trabajo que se requiere, investigación de información, pues se requiere una transcripción de esa información, ¿no? Mientras aquí yo hablo, este video incluso también puede ser transcribido, o sea, puedo hacer una transcripción de ese video y ya tienes el texto y eso te facilita mucho el uso de la información de manera un poco más detallada, de manera más profunda. Entonces, reconocimiento de voz y una transcripción automática también es un beneficio muy importante que la inteligencia artificial va a traernos. Y análisis de texto, entonces igual también puedo analizar la información que yo estoy pues, ahí, necesitando tener acceso de manera más profunda. Entonces, esos son algunos factores muy importantes. Y claro, que todo esto va a ayudar. Va a traernos también algún tipo de implicación. Entonces, como pueden ver en la pantalla ahorita, toda tecnología va a traer siempre beneficios y también oportunidades de tratar de entender qué quiere decir la tecnología, qué quiere traernos la tecnología. Entonces, en el periodismo y la comunicación, la inteligencia artificial nos reta mucho y vamos a ver cada vez más eso, ¿no? Que ese artículo, ahí dice, este artículo fue escrito por un humano, porque es justo lo que está pasando hoy en día. No tenemos mucha producción a través de inteligencia artificial, en México todavía no tanta, pero cada vez más va a aparecer, y necesitamos declarar a los usuarios, y aquí va la primera aplicación a la comunicación. Tenemos que estar atentos de cómo tenemos que posicionarnos como humanos cuando usamos plataformas de inteligencia artificial. Y en mi punto de vista, eso todavía no es un asunto legal, no es todavía un asunto que está siendo discutido de manera más así práctica por estudiosos, pero necesitamos siempre declarar cuando usamos tecnología de la información, cuando vayamos a producir materiales de producción periodística más que nada, porque es parte también de ese proceso de la veracidad del periodista, de la ética y uso de la información. Vale, entonces seguimos acá y quiero recuperar un poquito y esa es una aplicación, siempre que abordo esta aplicación en conferencias, en charlas, en clases. Siempre habrá gente que no conoce todavía. Entonces, quiero dar la oportunidad a aquellos que todavía no conocen, que conozcan a través de esa sesión número 2 de ese taller. Entonces, el chat GPT. ¿Quién no conoce? Bueno, si ya estás en el grupo de WhatsApp, me gustaría ya hacerles unas preguntas por acá. Entonces, ahí me vas a escribir si conoces el chat GPT o todavía no conoces, ¿no? Para también saber cómo estamos con el grupo que estamos ahora en ese taller. Pero el chat GPT básicamente que ha viralizado nos últimos meses, ¿no? Creo que incluso está cumpliendo ahí poco más de un año de su existencia popular, ¿no? Yo ya conocía bastante tiempo, pero popularmente hablando, casi un año está en el mercado. Tiene una versión gratuita y una versión pagada. Vamos a enfocarnos en ese taller, en la versión gratuita, para que todos tengamos acceso. Entonces, aquí lo que quiero enseñarles básicamente es que ChatGPT es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué es decir? Quiere decir entonces que yo tengo un lenguaje natural, así como ahora que estoy hablando con ustedes, eso es un lenguaje espontáneo, un lenguaje natural, no se requiere una capacidad técnica de uso, eso es muy interesante. Y ahí dice que está impulsada por la tecnología de la inteligencia artificial y que permite tener conversaciones similares a las humanas y mucho más con un chatbot. Entonces es como si fuera a platicar con un robot, como si fuera a platicar con una máquina que tiene una tecnología de inteligencia artificial, pero que te permite platicar así, como si fueras un humano, como si fuera tu mejor amigo, como si fuera tu familia, así muy de cotorreo, ¿no? Muy espontáneo. Entonces, y esa inteligencia artificial básicamente lo que te va a dar es una serie de construcciones de comprensión de lo que tú estás escribiendo
e vai dar-te resultados que permite com que puedas optimizar tu trabalho. Pero não quero chegar primeiro a ensinar, isso é a sessão número 3, o que sim quero ensinar-lhes hoje é o que é GPT. E aqui eles pongo aqui em highlight, não em subrayado, não em destacado, GPT. Porque GPT, basicamente, e aqui podemos falar da parte técnica por muitas horas, pero não quero tomar tu tempo em temas mais focados em tecnicismo, e sim na parte de como podes aplicá-lo. Então, GPT, basicamente, da palavra em inglês e traduzindo-la em espanhol, é um transformador pré-entrenado generativo. Então, basicamente, a questão que esteja pré-entrenado quer dizer, então, que é uma base de dados prévia, uma base de dados anterior, onde eu posso absorver informação, absorver conhecimento. Então, como se eu tivesse todas as bibliotecas do mundo, a internet, opiniões, de pessoas que estão consolidadas na sociedade, nos rubros que tu desejas, informação não tão recente, mas informação boa, e toda essa informação que construíste previamente na base de dados, ela passa por um processo de transformar, não? De transformar, porque eu lá interpreto, a melhor, é uma informação não estruturada, é uma informação confusa, então se eu lá transformo em informação estruturada, e desde aí, quando eu generar, não? Quando eu reconstruir, generar algo usando essa informação da base de dados. Então, essa é a tecnologia que está por detrás hoje em dia das principais ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado e também na indústria que se está construindo a cada dia. Isso foi lançado em 30 de novembro. Mira, coincidentemente, estamos falando aí de um ano, não? De dizer, pouco mais de um ano, pero para o grande público vai cumprir um ano. E todavía entonces estás en un gran momento, gracias por estar acá, porque estás en un gran momento de aprender lo que viene, ¿no? Todavía es algo bastante novedoso, aunque ya tengamos mucha popularidad, y bastante popularidad, aquí no traigo la gráfica, pero el ChatGPT, ¿no? Alcanzó un número de 100 millones de usuarios en tan solo pues, dos semanas. Ahorita les enseño la gráfica por acá. Dame un segundo. Bueno, aquí no la tengo. Pero aí eu pongo por WhatsApp para que possam ver com calma, isso é bom ter comunicação. Né? Então, se me vai aqui alguma coisa, não vou pressionar-me, les comparto por WhatsApp a la brevedad. Pero o que tem que fijar-se, a menos nesse slide que les pongo agora apresentando, é que o GPT 3.5 é o que está hoje em dia presente. E é uma rede neuronal baseada em um modelo de aprendizagem profundo. E aprendizagem profundo em inteligência artificial quer dizer, então, que eu vou realmente fazer um buzeio da informação. Eu vou buscar o que há aí. Eu vou buscar conexões, não? Novamente, tenho uma classe focada em aprendizagem profundo. Não vem a caso agora lhes ensinar-lhes. Pero é isto. É buscar patrones. Buscar conexões que há entre uma ou duas ou mais informações e construir com base a isto. E aí disse para produzir textos que simulam a redação humana. Então, quando eu falo de GPT, quando eu falo de um transformador pré-entrenado generativo, eu estou falando que tenho a possibilidade de generar, de construir, de criar uma infinidade, um sinfín de conteúdos com base a uma base de dados, perdão, aquela palavra base duas vezes, pero a base de dados anteriormente construída. É dizer, não? Aqui neste caso, podemos usar publicamente o ChatGPT, pero se eu tenho uma base de dados de todos os artículos que eu já escrevi como periodista em minha vida, eu posso construir artículos novos usando com base o tono, o linguagem, minha forma de escrever, que eu apliquei anteriormente em 30 anos de história de profissional. Se eu tenho uma base de dados de todos os documentos públicos de México, não? Desde o âmbito da indústria energética que seja, e eu sei tudo o que se discutiu em esse nicho da indústria, eu posso construir artículos novos usando com base essa informação histórica, informação contextual, informação de testemunhos, o que seja, não? Então, agora pongo-te a ti aqui a primeira tarefa para esse taller, que é um largo taller. Recuerdo que são mais 5 sessões que vamos estar trabalhando. Aqui les recuerdo, são 5 sessões. Estamos na sessão número 2, todavía vamos falar de outros assuntos. Pero aqui les quero, ¿no? Hablar um pouco da aplicação e da comunicação. E por que les pongo isto? Porque quero explicar-lhes que para poder generar algo, necessitamos primeiro ter uma construção prévia de algo. Então, pensemos em tu projeto. Tu projeto tem que ter basicamente uma capacidade de ter uma base de dados prévia, de ter um origem da informação.
Es como básicamente vas a hacer un reportaje y vas a tener que entrevistar a una persona. Ese es tu origen de la información. Es tu información primaria que vas a usarla para poder construir nuevas producciones, nuevos contenidos, nuevos artículos desde. Entonces, si yo tengo que generar algo, la palabra generar es generar desde algo, ¿no? Entonces, tengo que pensar de dónde voy a generar. Hoy en Esa es día una base de festivo, datos uno no disponible en sabe internet. Si es mi si está propia base de haciendo lo datos con mismo. mis aprendizajes basados ante un asunto, si son testigos y tengo una colección de verbalizaciones de los testigos, si son fotografías que yo ya hice anteriormente y quiero ahora pensar qué más puedo construir con base de fotografías, entonces pensemos que eso es un transformador. Lo tengo que transformar algo en otra cosa. Y de ahí sale la tecnología del GPT, que es utilizada en la aplicación ChatGPT, que seguramente ya oíste hablar, o conoces, o acabas de conocer. Mucho gusto, GPT oyente. Ok, entonces hablamos de la sesión anterior también la cuestión del prompt, que es la palabra utilizada, y en mi opinión, la palabra prompt será la palabra más hablada en los próximos años. Entonces es bueno que lo sepas, es como si fuera el like de hace mucho tiempo, la palabra like, no cómo funciona el like. Pero la palabra prompt va a ser una palabra de mucha tendencia, y tú, como experto en la industria, tienes que saber qué es un prompt. Entonces, el prompt básicamente es el mensaje que tú lo pones ahí abajito, ¿no? Para enviar a esa persona. Y ese mensaje es el disparador para construir, para transformar entonces lo que estás postulando a construir, a generar, usando ese pre-entrenamiento de la máquina con tu base de datos previa. Espero que entendiste. Ahí están las preguntas. Ahora es un gran momento para que subas a nuestro grupo de WhatsApp. Voy a recordar la dirección a los que todavía apenas llegaron, que perdieron ahora la pantalla. Estamos en transmisión en el canal de Congreso. Tenemos un grupo de WhatsApp. Haces un escaneo con tu teléfono, muy simple, ¿no? Escaneas y ya te va a abrir WhatsApp. Y en este grupo vamos a poder platicar, dialogar, sacar dudas. Entonces será muy bueno verte por ahí, ¿vale? Entonces regresamos aquí a nuestra presentación de hoy. Y quiero hablar un poquito también de cómo funciona la inteligencia artificial, porque ese es un proceso clave también en tu trabajo hoy en día como experto en comunicación usando inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial funciona con base a un conjunto, ¿no? Una confraternización, una reunioncita de algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Algoritmos básicamente se trata de una secuencia de pasos finitos, bien definidos, que resuelven un problema. Así que les voy a recordar, la inteligencia artificial es una reunión, es un encuentro de algoritmos. Y los algoritmos básicamente son una secuencia de pasos bien definida y finita que siempre va a buscar resolver un problema. Tienes que dar una orden, una misión para que el algoritmo pueda resolverlos. Ahora, regresando acá a nuestra presentación del día de hoy, en esa sesión número 2 de taller, vemos que el algoritmo básicamente tiene que resolver algo. Ok, muy bien. Y la inteligencia artificial es una combinación de esos algoritmos y que simula una capacidad humana. Entonces, la inteligencia artificial busca entender los patrones del cerebro humano y hacer una réplica de cómo funciona el proceso cognitivo que se lleva a cabo en nuestras mentes. Entonces, actúa. Y por eso yo quiero recordar acá de la lenguaje natural. Entonces, ese procesamiento del lenguaje natural que ocupa la inteligencia artificial en la tecnología de GPT que estamos viendo hoy, básicamente es esto, ¿no? O sea, simula la capacidad humana. ¿Y por qué a ti te importa esto? Porque necesitamos pensar, ok, ¿cómo yo puedo clonar a mí mismo? ¿Cómo yo puedo hacer con que lo que yo hago en mi trabajo sea, bueno, tengamos un clon, ¿no? De lo que es el Vinicius, o lo que es, ahí digas, ¿no? Lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque no quiero yo sustituirme. Quiero yo eficientar, quiero yo ser más eficiente en mi trabajo. Y claro que dos vale más que uno. Entonces, si yo tengo la posibilidad de clonar lo que yo hago, pues estaría muy bien, ¿no? Pero primero tengo que preguntarme qué es lo que yo hago, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo puedo lograr. Entonces, ¿o qué es lo que me está hoy en día atrasando para conseguir lograr mejores resultados? Entonces, no ponemos en las manos de la inteligencia artificial toda nuestra chamba. Al contrario, necesitamos pensar cómo puedo eficientar una área, 1%, un pequeño nicho de todo mi trabajo, para que en esta área al menos pueda yo llegar más rápido. Vemos la inteligencia artificial como una plataforma, y la plataforma te hace llegar en algún lugar. Es una plataforma, vas a usarla para llegar a algún lugar. No vemos la inteligencia artificial como el destino final de ese lugar que quieres llegar, ¿okay? Entonces apunta esto porque eso es muy importante.
Vale, então não vou dedicar tempo falando da teoria de como funciona o algoritmo, isso já hemos visto na classe, na sessão anterior. O que sim quero ensinar-lhes, basicamente, é alguns estudos aplicados à comunicação. Não? Então, aí disse, basicamente, qual é o principal uso de aplicação da inteligência artificial à comunicação. E aqui vemos que o principal uso. Não me han dicho que não estou transmitindo minha apresentação. Desculpa, temos aqui um erro. Vou regressar rápido para que não perdamos. Bueno, não creio que isso falta, não ensinar-lhes visualmente o que eu estava falando, mas aqui se me foi, creio que uns 2 minutos de não ensinar na apresentação. Não há nenhum problema. Que bueno que me dê conta bem. Porque aqui chegamos justamente a uma gráfica que les interessará muito, que é como estamos utilizando a inteligência artificial hoje em dia, nas indústrias de la comunicação. Neste caso, aplicado às redações de periodismo. E aqui está muito claro observar que uma grande maioria ocupa inteligência artificial para uso, basicamente, de investigação, de ideation, que é a ideação, que foi o que hicimos na sessão número 1, e optimização de workflow, que é o workflow, é o processo, é o fluxo de trabalho. Então, essa é uma grande capacidade de uso de aplicaciones de inteligencia artificial a las redacciones de periodismo. El punto 2, ¿no? Aquí también habla bastante sobre corrección, ¿no? Ajustes, mejoras del contenido y también hacer una producción de contenido más eficiente. Entonces, esos son los factores más utilizados hoy en día del uso de la inteligencia artificial aplicada a las redacciones de periodismo. Ahí está la liga del fuente de la información. E justamente também é clave também ver o outro lado da moeda, os principais medos, preocupações, não, os principais concerns, não, os principais sim, as principais implicações, medos do uso da inteligência artificial aplicada às redações de periodismo. Isso foi de maio de 2023. E o principal fator que lhes preocupa às redações de periodismo é o fator de informação que não é tão real, não, informação que pudera ser sesgosa, que pudera ter um baixo índice de qualidade, de veracidade. Então, esse é um fator muito importante. Então, por que lhes pongo isto? Para que tenhamos ideia exatamente onde estamos metendo-nos. Porque, a lo mejor, vamos a fazer algo que tem todavía um nível. Les comento que apenas há um ano que começa a popularizar essas tecnologias mais populares, mais massivas. Então, necessitamos todavía ter bastante cuidado no uso das aplicações, para identificar se o que estamos vendo é real ou não. E isso depende muito de nós, como humanos experimentados no assunto que estamos investigando e trabalhando. Levamos 24 minutos da charla. Recuerdo que essa é uma charla de, basicamente, vai ser uns 40 minutos, para que também tenhas tempo para trabalhar no que vou comentar a vocês a fim desta charla. E aí também disse o tema do plágio. Esse é um tema muito importante. Porque necessitamos entender que quando não produzes tu contenido, estás produzindo em coautoria com a ferramenta de inteligência artificial. E tu, como coautor desse processo, tens que checar exatamente se o que estás escrevendo em coautoria com a inteligência artificial não passa por um processo de plágio. Então, esse também é um fator muito importante. Também o tema de privacidade. Isso é clave. E também de proteção de dados. Como estamos falando de bases de dados infinitas, tienes que checar se a informação que estás utilizando pode estar basicamente infringindo alguma lei de privacidade, porque tem um testemunho, tem uma informação que é privada e tu tiver acesso com a base de dados. Então, naturalmente, esse é um fator também bastante delicado que há que ter em conta. E também é o tema de segurança de trabalho, não? De ameaças, a parte também de invasão de propriedade intelectual. Bueno, há vários concerns, há várias implicações negativas todavía no uso. É como começar a usar uma ferramenta que apenas apareceu. Então, tienes que saber usá-la com muito cuidado. E por isso estou aqui, não te preocupes, aqui les pongo as capacidades que há que ter em conta, pero na sessão número 3, na sessão número 4, vamos a ver como aplicar de forma ideal cada uma dessas implicações, sem que tenhas preocupações. Não te vou quitar todas as preocupações, pero na grande maioria, sim te vou quitar. Então, basicamente, esse é o processo. E aqui, bueno, isso é basicamente o que vimos na sessão anterior do projeto, e quero perguntar-lhes se já tens bem claro qual é o problema que vais arreglar
com este nuestro taller. Déjame moverme aquí un poquito para que se pueda ver mejor la pregunta. Ahí está. ¿Cuál es tu problema? Mi problema era que no se podía leer. Ahora ya se puede leer. Entonces, me pongas en el grupo ahora de WhatsApp, ¿no? Ahorita les recuerdo la liga, no sé, acabas de meterte a nuestro taller. Aquí está la liga del QR Code. Entonces, me escribes ahí cuál es tu problema que estás resolviendo usando inteligencia artificial aplicada a tu trabajo de comunicador. Ahí muchos me pidieron la presentación, yo les voy a compartir por el grupo, pero tenemos una etapa de desarrollo del producto, ¿no? De desarrollo de nuestra estrategia para la creación de este producto de inteligencia artificial aplicada a la comunicación, pasa rápidamente, para llegar ahí y recordar que ese es un paso de inteligencia, pero no artificial. Ahí queremos de tu trabajo, de tu expertise como profesional, de ponerte en cuenta y decir, ok, ¿qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que resolver en mi área de trabajo? Usando herramientas de inteligencia artificial. Poder usar otra herramienta, pero voy a usar hoy en día inteligencia artificial para resolver ese problema. Entonces, vimos varias plataformas también de uso aplicado a esta modalidad de creación de un producto. Usamos herramientas de inteligencia artificial para entender cómo buscar una oportunidad en el mercado para crear un producto de inteligencia artificial a tu problema. Si quieres, después también yo comparto el grupo de WhatsApp todo esto, ¿no? Y ya, bueno, ya llegamos a la sesión número 2 hace mucho tiempo, pero aquí solamente estoy avanzando con mi presentación. Entonces, aquí les preguntamos, ¿no? Eso es un estudio bastante bueno, ahí tengo la fuente, ¿no? De Charlie Beck, y habla básicamente de cómo la inteligencia artificial está afectando el periodismo y la industria de las noticias. Punto número 1, una afectación muy clave es la recopilación de noticias. La manera como estamos recopilando información, ¿no? Básicamente, curaduría de la información. Punto 2, producción. ¿Cómo lo estoy produciendo periodismo? ¿Cómo lo estoy produciendo contenidos de periodismo? Nuevamente, voy a mover aquí mi cámara. Y punto 3, la distribución. De cómo estamos distribuyendo toda esa información producida, recopilada, ¿no? Anteriormente. Entonces, son las tres grandes áreas, tres grandes rubros de las afectaciones de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Y claro, no, eso ya hablamos hace poquito de los seis factores más importantes, en mi opinión, de lo que está sucediendo. Y me permito ahora llegar acá. Y aquí entramos en un gran factor importante de aplicación de la inteligencia artificial en cuanto a elementos de, voy a ajustar acá, de comunicación en Internet. Porque si yo les comenté hace poquito, ¿no? De que todo lo que estamos construyendo es un proceso de generar a través de base de datos, de información que está preentrenada, ¿no? Preentrenada, previamente entrenada. Entonces, yo estoy generando, transformando esa información de base de datos, sin fin, y generando nuevos contenidos. Eso es un tema, porque entonces yo puedo estar, ¿no? Eso es una gran implicación a la comunicación. Yo puedo estar, ¿no? Pasando lo que está aquí en este documento. Estamos a punto de llenar el internet de bla, bla, bla. Eso es una investigación con bastante sustento, apoyo científico de julio y mayo de este año, que modelos de inteligencia artificial, en lugar de estar 100% construyendo, están usando, ¿no? Contenidos previamente ya trabajados, producidos y creando con base a ellos. Sin gran novedad, ¿no? Entonces están clonando información, entonces haciendo lo mismo. Es como un bla bla bla. Yo tengo esa base de datos, tengo esa información de tantos artículos que yo escribí en mi medio y construyo algo y a fin de día más de lo mismo. Entonces necesitamos de personas como ustedes que sigan produciendo información constante, novedosa, de tendencia, que sigan encontrando patrones nuevos para hacer con que la inteligencia artificial consiga seguir produciendo lo que más de mejor sabe hacer, generar con base de datos, pero que sea novedoso. Si seguimos produciendo con base a lo que ya hay, siempre será dar vueltas en círculo. No sé si me logro entender mi lógica, pero si yo sigo consumiendo información de lo que yo ya tengo y produzco de lo que yo ya tengo, estoy girando en círculos, estoy trabajando siempre, no es como el perro que siempre quiere morder la propia cola. Básicamente, eso es lo que está sucediendo, lo que podría llegar a suceder. ¿Cómo resolvemos este problema? Básicamente con humanos. Pero aquí les pongo un poco de implicaciones también en ese proceso del colapso del modelo. Entonces, una de las partes de tecnología, de inteligencia artificial, o sea, la parte de su construcción, de su mentalidad como modelo,
é sempre não generar demasiadas respostas iguais, porque les recuerdo, isso é muito importante. O sea, já o próprio nome lo disse, é uma inteligência artificial. É inteligente. Eu não quero darte sempre a mesma resposta, porque eu quero sonar inteligente. Então, o que eu hago, sendo uma inteligência artificial, basicamente, e aqui les voy a dar um pequeno zoom, é ensinar os modelos a não generar demasiadas respostas iguais, porque o que eu quero é sempre sonar inteligente. Então, se eu pongo, tenho uma base de dados de três gatitos amarillos e dois azules, e pido que se genere com base a isto, e que me diga que é o que está por aí, é muito provável que a inteligência artificial se confunda em algum momento e já me empiece a pintar um gato verde, porque vai agarrar o color de azul e amarillo e vai ser um gato verde, aunque não há gatos verdes na base de dados. Pero então me vai construir algo que não existe. E esse é um sesgo da comunicação, esse é um sesgo da inteligência artificial aplicada à generação de transformação de algo pré-entrenado, o que estamos vendo na sessão de hoje. Então, é muito importante entender que isso sim é um fator, uma implicação muito clave quando vayamos a trabalhar generação de conteúdo, generação de informação usando inteligência artificial. Dá um segundo, vou melhorar aqui minha apresentação. Listo, aí está. Então, esta mescla justamente nos propõe uma forma distorcionada da realidade, não? Então, supongamos, eu estou fazendo uma investigação sobre a política pública em México. E eu tenho uma base de dados de todas as políticas públicas já aprovadas nos últimos 30 anos no país. Então, eu vou construir um artigo usando essa base de dados de documentos oficiais. E lhes vou pedir, ok, dá-me tudo o que está por aí, não? Hágame nas 10 políticas públicas aplicadas a, não sei, à educação. Então, necessito eu sempre averiguar que essa informação está aplicada, não? Que tenha um fundamento a lo que realmente está escrito em seus documentos oficiais. Como eu hago isso? Basicamente, é um trabalho humano, não? De checar, fazer um check-in de informação que não te vai tardar mais de 5 minutos. Pero aquilo mais importante é que optimizaste tu processo de produção. E aqui é o que quero deixar-lhes a dia de hoje. Usando a aplicação, é optimizar, eficientar tu trabalho. Repito, não quero arreglar tu vida a 100%, pero quizá um 80% pode ajudar-te. E desde aí, temos que estar preocupados, não? E enfocados. Isso repito, eu vou pôr aqui na pantalla completa, que eu não venho acá arreglar tu vida a 100%, pero sim te vou ajudar com 80% seguramente. Porque vais eficientar, vais buscar mais eficiência em tu produtividade, não? Tendrás, novamente, repito, a inteligência artificial é uma plataforma para chegar mais rápido a esse destino. Nunca lo ocupemos como el propio destino, ¿okay? Eso es muy importante. Regreso acá para que tengamos más capacidad de comparar y entender, porque eso es un colapso del modelo posible, ¿okay? Ahora, ¿cómo vamos a evitar ese colapso? Humanos, personas, ustedes, que van a ayudarnos a entender cómo alimentar, seguir alimentando las bases de datos, seguir alimentando todos esses conteúdos pré-entrenados para que cada vez mais tenhamos evolução no setor. E repito, isso passa hoje em dia, 2023. Se vê esse vídeo e já estamos em 2030, pois não me pongas atenção, porque seguramente já temos outra realidade. Mas 2023, isso é o que passa hoje em dia e temos que estar atentos a essa situação. Ok, então, mira. Claro que há e-mails que estão apoiando o uso da inteligência artificial, justamente por isto, e outros que não estão apoiando. Não, há várias discussões muito interessantes no mercado, mas aqui les propongo justamente que vayamos a ver que quando falamos muito de deepfake, o que é um deepfake? Deepfake é uma falsidade profunda, não? É quando é algo bastante irreal. E a inteligência artificial nos permite criar deepfakes. O que é um deepfake? Depois les pongo alguns exemplos na sessão número 3, mas é quando eu construí um vídeo que não é real. Aqui neste caso, eu estou real, aqui estou eu, mas eu puder construir um avatar meu, que parece comigo e que habla como eu hablo, pero não sou eu. E isso é um deepfake, uma foto irreal. Vamos a construir fotos também assim na sessão número 4, creio. Então, basicamente, um deepfake é algo que é tão profundo, não, que parece real. Pero aqui les propongo justamente que no periodismo e na comunicação podemos manejar também o oposto de deepfake, o deep real, não, o que é a realidade profunda. Então, é momento de que tengamos profissionais como vocês, que se capacitam, que buscam entender, pero sempre buscam entender uma realidade profunda, sempre buscam ser eximios profissionais que utilizam realmente esse de inteligência artificial, pero a fim do dia trabalham com base a lo que é lo real, que é muito bonito, também muito valoroso.
ok? Então, eu aqui treino hoje em dia, não, em essa sessão número 2, e também há 2 meses estive praticando também aí no Palácio, de uma nova era para o periodismo. E aqui podemos poner comunicação para que abordamos acá todos os que estão agora nos escutando. Esta nova era para a comunicação. E isso, obviamente, vai implicar que tengamos novos currículos, que tengamos novas formas de ver a universidade, de ver as classes de comunicação, porque estamos inaugurando uma nova forma de consumir, produzir, generar, criar, distribuir a comunicação. Okay? Então, isso é es o que quero traerles hoje em dia. Que estaremos uma nova era da indústria criativa da comunicação. Ok, já avançou isso. Isso eu falei em Palácio há 2 meses. Então, há vídeo por aí. Os que querem mirar toda essa apresentação, que todo isso que estou falando, podem checar o WhatsApp. Les pongo aí a liga. Les recuerdo novamente nuestra liga de WhatsApp, aqueles que todavía no se metieron, métanse y ahí podemos practicar, ¿no? Practicar, sacar dudas y avanzar también con todo eso que estamos practicando aquí en vivo. Ok. Entonces, básicamente, llegamos a un pequeño cierre, ¿no? Tengo bastantes cosas que comentarles, pero les dejaré para la lección número 3 para que no tengan mucho que pensar de aquí a allá. Pero les quiero poner justamente no sé, esta provocación de que la inteligencia artificial no irá sustituirte, pero alguien que la ocupa potencialmente podrá sustituirte en tu trabajo. Entonces, qué bueno que estás por acá, qué bueno que estás aprendiendo con nosotros de cómo aplicar herramientas de inteligencia artificial a la industria de la comunicación, implicaciones, oportunidades, aplicaciones. Y ya en la próxima sesión vamos a ver más algunos casos de. Entonces, yo creo que para hoy vamos a quedar por acá, ¿no? Para no avanzar mucho en lo que vimos. Hay algunas cuestiones que me gustaría comentarles, pero vamos a recordar nuestras sesiones. Hasta se me fue aquí ya la mente. Ok, entonces la próxima sesión, ahí les recuerdo, tenemos la inteligencia artificial aplicada a audios y podcasts. Vamos a aprender a construir audios usando herramienta artificial, com vozes artificiais, pero que se acercam e simulam demasiado a voz humana. Não? Então, poderás produzir um podcast usando esse conteúdo, pero também vamos aprender a criar conteúdo de texto usando inteligência artificial. Será uma sessão será síncrona, vamos estar em vivo trabalhando e La Liga vamos a compartilhar por WhatsApp também nesse momento. Na sessão número 4, vamos aplicar inteligência artificial a vídeo, imagens e desenho. Como construir vídeos, como construir imagens, como fazer desenhos muito bonitos usando inteligência artificial. Então, será muito interessante na sessão número 3, na sessão número 4. Como tarefa para a sessão de hoje, quero que me compartam por WhatsApp, por favor. Aqui está o grupo. Que construíste com tu projeto? Não? Que basicamente, aqui tuvimos toda a parte de ideação. Não? Por que isso que quero investigar e resolver é um problema? ¿Qué debería cambiar, no? Y eso que está pasando. ¿Cómo debería cambiarlo? ¿Y quién tiene que estar involucrado? ¿Qué equipo tiene que estar involucrado? Entonces, envíeme por favor, pero con base a lo que aprendiste hoy, que fue bastante, fue un chingo lo que aprendiste hoy. Me gusta hablar expresiones mexicanas. Y ya vamos a trabajar entonces ese problema para moldear un proyecto para que eso sea muy importante. Si no llegas a la próxima sesión, aquí está. Si no llegas a la próxima sesión con tu proyecto bien definido, no va a funcionar esto. Porque necesitamos entonces, déjame ver si está siendo transmitido. Ok, sí está. Necesitamos aplicar ese problema que tienes, con todo lo que vemos, las implicaciones de las aplicaciones, usando no audio y podcast la próxima sesión. Entonces, si no tienes bien declarado, bien definido esto, no podemos lograr avanzar. Ok, entonces ya quedamos aquí por hoy. Mantenhamos a conversação. É uma sessão assíncrona, então eu vou estar disponível durante todo o dia de hoje por telefone. Aí escrevem, eu les contesto, les comento, les pongo áudio. Vamos a fazer de forma muito natural, muito espontânea, como se fôramos um linguagem de processamento humano, como o GPT lo é. Ok? Então, graças por estar por acá. Les desejo que tenha excelente dia 12 de novembro. E, bueno, meus melhores sentimentos e desejos para las familias que experimentan la fecha de hoy, sea como sea. Y bueno, aquí estamos. Soy Vinicius Covas, soy tu profesor en este proceso.
Ahí también tengo mis redes sociales, me puedes escribir por donde te guste, yo soy bastante accesible, estoy siempre practicando, pero por WhatsApp va a ser mucho mejor en este grupo que creamos. Que tenga excelente semana y nos vemos en vivo el próximo jueves, que será día 9 de noviembre. Gracias, hasta luego. Mira, yo les prometí que íbamos a hacer una experiencia súper interesante de resumir, de comprender, transcribir todo lo que platicamos durante 1 hora y 40 minutos, 2 horas prácticamente, en la sesión número 1 del taller que estamos trabajando, el taller Explorando el futuro de la comunicación, inteligencia artificial y la era digital. Entonces, ahorita, el día de hoy, en este video exclusivo para los que están aquí conmigo, vamos a aprender a cómo comprender una charla de 1 hora y 40 minutos en tan poquito tiempo. Y eso va a optimizar en tu proceso de curaduría de información, de comprensión de la información, de entendimiento de la información, para que puedas construir, aprender, ¿no? Crear con base a esto. Paso 1, vamos a hacer así. Este es el video que tuvimos, ¿no? Ahí en la sesión número 1 de nuestro taller. Para los que no estuvieron presentes, fue bien interesante aquí las palabras del diputado doctor Javier Casarín. Enseguida, pues ya habló mi querido doctor Jorge Hidalgo. Y después habló aquí un servidor, ¿no? Como dicen en México, que soy yo. Entonces, básicamente, esto es un video de 1 hora con 54 minutos. Por aquí podemos ver el tiempo del video, 1 hora con 54 minutos. Son 2 horas. Y aunque me encanta ese tema, me encanta ese asunto, no tengo tiempo de mirar 2 horas de un curso, de un taller, ¿no? Supongamos que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo hacer? Podemos bastante bien usar una herramienta para resumir, para entender, para comprender los principales puntos de ese contenido. ¿Cómo es que lo que yo hago? Aquí tengo en mi navegador una aplicación. Podemos usar varias, pero voy a usar esta y te les cuento cómo se hace. Hago clic y mira. Y mira lo que acaba de hacer, ¿no? En tan solo 3 segundos, pon tú, ya conseguir entender los principales puntos, las principales ideas claves de ese video. Aquí dice ideas claves, ¿no? Los insights en inglés. Entonces, normalmente estamos aquí en lo correcto. Aquí está hablando claramente del impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, o sea, tal cual. Y aquí está el video bastante largo, de 1 hora con 54 minutos, y aquí tengo todo lo que se habló en este video. Fantástico. ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Puedo yo poner a mirar una charla de 2 horas de un asunto, un documental, una asamblea de un político, no sé, lo que sea, para yo comprender mejor lo que se trató esa información? Y desde esto podemos construir, podemos crear con base a esa información. Aquí tengo todo el resumen de lo que se habló. Y si quiero poner acá, en la opción número 2, puedo ver tiempo por tiempo. Entonces, minuto 0, se habló de esto. Puedo expandirlo. Voy a dar aquí un pequeño zoom para que se vea. Vamos a hacer así. Entonces, yo tengo aquí minuto 0, que fue lo que se platicó en el minuto 0. Entonces, y mira que no me está transcribiendo lo que se habló. Aquí en este caso, el diputado Javier Casarín. Pero básicamente está contándome una historia. Se analiza el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo de la comunicación. Qué fantástico, porque es algo conversacional. Como vimos en la sesión número 2, es una habilidad de contar una historia, un lenguaje de procesamiento humano, natural, espontáneo, ¿no? Entonces aquí está el minuto 00, el minuto 44. Eso fue lo que yo hablé, seguramente. Aquí está, minuto 44. Y si yo hago clic acá, mira, ya va a cambiar el video. Y estoy yo hablando. Ahí estoy yo hablando justamente. Estoy yo hablando. Y puedo asegurarles que yo hablé esto, porque yo estaba ahí hablando. Entonces aquí está todo lo que yo hablé. Y mira que yo hablo a veces con acento medio que portugués, ¿no? Bueno, considero que hablo bastante bien español, pero me entendió perfectamente. Me entiende mejor que muchas personas. Y aquí está todo lo que yo hablé durante el minuto 44. Y toda la plática. Toda la plática. Entonces pongámonos a pensar qué podemos lograr
com esta ferramenta. Agora, como se chama a ferramenta? Les vou a ensinar acá. Se chama 85.app, não? Assim se põe. Aí podem vocês apontar. Eu não estou casado com nenhuma aplicação, nada que ver. Essa tem uma versão gratuita, uma versão pagada. Eu estou usando a pagada, pelo que hicimos agora, usamos, você pode usar a gratuita sem nenhum problema. Então, apunte-la e podem usar a tu favor. Agora, o que é que eu vou fazer com essa informação? Supongamos que eu não hablo espanhol, eu hablo português. Então, pero me interessaria muito saber o que é que se está tratando de inteligência artificial na Câmara de Deputados. Então, eu pongo acá. E pode cambiar a português. Vamos fazer aqui, português Brasil. E já em um segundo, já me tradujo toda a informação de um vídeo super importante para mim, de 2 horas. Deixa eu cambiar, porque aqui estou com a cara bastante. Às vezes passa que dás um pause mal, não? Saí com a cara. Aí está. Então, esse vídeo agora está em português. Então, já não tenho eu que ter uma barreira do conhecimento, uma barreira da informação. Porque então já aprendi algo com o meu idioma, aqui neste caso em português, e eu estou entendendo. Mas vamos regressar ao espanhol para que todos estemos na mesma página, que podamos entender o que fazer com isso. Então, tenho aqui a informação, não, de 1 hora e 40 minutos, propondria as principais ideias claves, que é um resumo dele resumo. E vou poner aqui copiar. A opção 2 é Scope Insights. Então, copiei essa informação e vou abrir o chat GPT. ChatGPT es la aplicación que yo hablé en la sesión número 2, ¿no? Expliqué cómo funciona la parte técnica, la parte por detrás de la máquina. Y yo voy simplemente, venir acá, voy a pegar la información que yo copié de un video que está acá, ¿no? Y aquí está la información del resumen, ¿no? Y como les comentaba que el ChatGPT, la tecnología GPT, es un procesamiento de lenguaje natural, aquí les pongo, oye, me gusta hablar, oye. Oye, ayúdame a resumir. Ayúdame, mira, no me critiquen si no pongo acentos, estoy aquí, ¿no? Ahí está, ayúdame a resumir este texto abajo. Pero imagínate que tengo yo, que tengo 5 años de edad. Entonces, explícame. Passo 1 é dar uma situação, é dizer, mira, eu tenho 5 anos de idade, tenho que entenderlo melhor, e dar um para quê, entender melhor, já que usarei esta informação para desenvolver uma história, um conto infantil. Então, le pongo contexto, digo, quem sou eu, como quero a informação e para que la quero. E le doy enter, ¿no? Le pongo enviar. Entonces, miren esto. Entonces, le pongo la información de lo que quiero, cómo quiero y para qué quiero, de un texto que yo no construí. Es un texto que yo absorbí, que yo aprendí usando una herramienta de inteligencia artificial para identificar lo que se habló acá en esta charla, ¿no? Aquí en este caso. Estou já falando sobre o assunto e aí tenho as principais ideias claves de lo que eu estou falando. Então, supongamos que não era eu, supongamos que era qualquer material. Então, estou eu não transcrevendo, estou eu aprendendo. A inteligência artificial, se isso na transcrição, guardou para ela, ela entendeu e isso de forma conversacional, tudo o que está acá, não? Me está contando essa história. Mas todavía não me hizo claro, então, não se me hizo claro. Então, pongo acá e le pongo, ajuda-me a entenderlo e pongo a informação e mira, aqui está. Claro, imagina que a inteligência artificial é como uma varita mágica, muito poderosa que pode ajudar no mundo. É como quando usamos blocos para construir diferentes coisas. É como que me está contando com metáforas a informação que acabo de ensinar. Ele deu um BD de 2 horas. E aqui está sendo com blocos, que é muito fácil de entender. Então, a varita mágica é a comunicação. Aprender a linguagem da varita. Cuentos mágicos personalizados, falando com amigos. Ou a marca dele conhecimento. Então, é fantástico como te vai ajudar a compreender melhor um assunto. Aqui, isso é um exemplo bastante espontâneo, bem didático, mas podes fazer o mesmo processo usando qualquer tipo de conhecimento e de qualquer maneira. Então, aqui les dejo de tarefa
que também me pongan ahí en el grupo que tenemos. Les recuerdo que tenemos un grupo de este taller donde estamos trabajando junto con el trabajo, el esfuerzo del diputado doctor Javier Casarín de introducir elementos, herramientas, plataformas, conocimiento a la industria de la comunicación. Yo soy profesor Vinicius Covas y estoy aquí para ayudarte a viajar por esta jornada, por este proceso. Y aquí les pongo básicamente nuestro grupo de WhatsApp donde puedo ver el trabajo de ustedes y los avances que tienen ustedes. Bueno, gracias a los que están por acá. Fue fantástico hacer esa experiencia contigo. Y nos vemos en el próximo video o en la próxima cápsula de conocimiento, así como fue esta. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Vinicius Covas por esta interesante, muy interesante exposición, brillante exposición en esta segunda sesión de nuestro taller, explorando la inteligencia artificial y su uso en la comunicación. De esta manera es como estamos llegando ya al final de esta transmisión, agradeciendo a nuestros anfitriones, agradeciendo a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y recordándoles a todos ustedes que la siguiente semana, el próximo jueves en punto de las 16 horas, tendrá lugar la tercera sesión de este taller, la cual se realizará a través de esta misma liga, a través de estos mismos canales de comunicación. Asimismo, también, como en esta ocasión, estará disponible para todo el público una liga de YouTube que en cuanto arranque la sesión por vía Zoom, se las haremos también llegar a través del chat y a través de los propios canales del chat de Zoom, así como de WhatsApp. Es así como estamos llegando entonces al final. Les deseamos a todos ustedes que tengan una excelente tarde, que tengan un feliz jueves de celebración de Día de Muertos, lo que resta de este día. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan todos ustedes la mejor de las tardes. Hasta la próxima.